aquí desde el municipio de Caldas. Diría yo que de un sitio paradisiaco, bello, hermoso, que es la residencia del profe Luis Fernando Montoya. Y ya retornamos con la sección deportiva de Hora 13 Noticias. El deporte como tal implica mucho sacrificio. Hay una deportista, casi una niña, o saliendo de la niñez a la pubertad, una juvenil atleta que se prepara enormemente en la natación. Está trabajando tanto que quiere llegar a ocupar los primeros lugares en este deporte en Colombia. Ojalá la empresa privada ponga sus ojos en esta deportista que vamos a ver a continuación. María José hace parte de los jóvenes que entrenan día a día para hacer realidad sus sueños. Lo tomo en serio como una competencia de alto rendimiento. Parece que la natación es un deporte muy completo y quiero llegar muy lejos. Y uno de ellos es representar a la Selección Colombia. Me gustaría llegar a ser, aprender a ser como Carolina Colorado, como María Clara Quintero y como La Trucha. Para alcanzar estas metas, sobre todo en las categorías juveniles, donde se forman los talentos, toca sortear dificultades y una de ellas, tal vez la principal, es conseguir patrocinio para poder salir del país a las competencias del calendario internacional. Siempre se fijan en toda la parte arriba, pero yo pienso que toda la parte de todas las categorías menores, ese es el punto para siempre agarrar a todos los niños, ¿me entiendes? Porque ahí está todo el punto referente para cuando ya crezcan, ya sean ya la puerta fuerte. Tener apoyo económico con el patrocinio de alguna marca sería un gran respaldo para impulsar futuros campeones.